Pues estamos entrando a un lugar que está, wow, increíble. Yeah. Pinta que va a ser una noche inolvidable. Vengo de la mano de Spencer, cosa que jamás pensé que las cosas fueran a ser así. ¡Prende! Esta noche va a ser inolvidable. Por ser nuestra última noche y porque sea un cierre increíble para cada uno de ustedes, que venga todo el éxito del mundo y porque esta familia continúe afuera y en todo momento. ¡Salud, chicos! Vengo con los sentimientos a flor de piel. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó esa tarde cuando estuvieron cotorreando tú y Monza? ¿Cómo? O sea, ¿qué fue lo que cotorrearon? Porque mi Monza me dice una cosa, güey, pero no me lo deja en claro. Ernesto, no me vengas a cagar el palo, por favor, güey, es en serio. Incluso sales tú ahí, güey, diciendo, pues yo no sé si me está coqueteando o me está diciendo algo como de compas. Con Sargento lo que tengo es una inquietud, una duda por escuchar ahora la contraparte. Que si platicamos de que, güey, pues a lo mejor otra historia hubiera sido si hubiéramos cotorreado desde el principio. Claro. Como a lo mejor, güey, si se te hubiera dado de una forma distinta con Renata, güey. Definitivamente esta conversación con Sargento me ayuda para despejar mis dudas, aclarar el panorama. Pero yo creo que va por ahí, güey. No creo que vaya por otra cosa. A la morra la veo muy natural, güey, contigo. Mi compadrito Ernesto está cayendo en razón de que está haciendo un pinche pancho innecesario. ¿Sabes? Está bueno, compadre. Tú tranquilito, papi. Sí, de verdad que los mejores consejos. Vaya, vaya. Necesito aclarar todo y necesito hablar con los... O sea, que hablemos los tres para dejar todo ya en claro y no estar jugando ni lastimando a nadie. Si hay algo ahí, güey, yo lo respeto, cabrón. Yo no voy a forzar a nadie que me quiera, cabrón. Gina, tú sabes que yo te quiero demasiado, pero no voy a competir con nadie por tu felicidad. Yo quiero que tú seas feliz. Yo creo que las dos son personas increíbles que tienen un alma muy pura y muy buena y que es lo que a mí me encanta. Yo sé que somos seres humanos, tendemos a equivocarnos. No tengo por qué ocultar absolutamente nada, pero siento que yo sé que todos cometemos errores y que creo que cada quien sabe el error que comete, pero también creo en las segundas oportunidades. Entonces, te quiero pedir una disculpa porque me gusta hacer las cosas bien. A mí lo único que me nace y que es lo que siento es darle una oportunidad y estar con Jorge. De caballero se lo vuelvo a repetir. Las cosas pasan por algo, carnal. Ningún rencor, güey. Y no, de caballeros yo tampoco te tengo ningún rencor. Y finalmente ya tomó su decisión. A mí desde pequeño me han enseñado que hay que ser un caballero y las cosas se afrontan como son. ¿Qué pedo? ¿Ya pensaste mejor lo que me tienes que decir? No, te dije las cosas como fueron. Pero no me quedaba claro ese punto. No es mi problema que tú te hayas ido y me hayas dejado hablando. Estoy muy a la defensiva porque él me dejó hablando. Siento que sí me voy a poner un poco como que al tú por tú con él.